El coronavirus, conocido como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un virus recientemente descubierto. Este mismo se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o respira. El COVID se originó en Wuhan, China, a finales del año pasado. 17 de noviembre del 2019. Se da el primer caso en el mundo de coronavirus. El paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en pánico al mundo. 31 de diciembre del 2019. Los primeros casos de neumonías detectados en Wuhan son reportados a la OMS. Durante este periodo, el virus es aún desconocido. 1 de enero del 2020. La cifra aumentó a 381 contagiados. 11 de enero del 2020. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus, siendo este un hombre de 61 años de edad. 11 de enero del 2020. Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país. Mientras tanto, Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. 21 de enero del 2020. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Se notificaron casos en todos los países de América del Norte, América del Sur y América Central. 22 de enero del 2020. Wuhan anuncia cierre temporales de aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Tras la noticia de que el número de muertos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 17, las personas de China confirman al menos 547 casos en el continente. 26 de enero del 2020. Más de 2.700 casos confirmados en China y 50 en otras partes del mundo. Al menos se registran 80 muertos en este país. A finales del mes de enero, otros países del continente asiático se suman a los casos del nuevo virus, aumentando la cifra de contagios y muerte en este continente. Pero, el 5 de febrero del 2020, el continente europeo confirma sus primeros casos. Con una sola semana, las autoridades de Francia, Italia y España pasaron de detectar 20 casos a contabilizar los primeros 20 muertos. En los días siguientes se revelaron nuevos contagios en Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica, aumentando la cifra de contagios y fallecidos. 11 de febrero del 2020. La OMS nombra el coronavirus como COVID-19. 25 de febrero. La cifra de los contagiados en el mundo llega a 80.407 y 2.708 muertos, cifras escalofriantes. 26 de febrero del 2020. América del Sur informó por primera vez del COVID-19, reportando un primer caso en Brasil. Todos los países sudamericanos reportaron presencia de coronavirus dentro de sus fronteras. 6 de marzo del 2020. Se detectó de manera oficial en Centroamérica el primer caso de contagio de coronavirus. Tras esta noticia, se conoció que el virus se expandió hacia otros países vecinos, revelando cientos de casos de contagios y muerte en todo Centroamérica. 15 de marzo del 2020. Nicaragua reporta el primer caso de COVID-19 en el país. Se trata de un hombre de 40 años de edad que contrajo el virus en un viaje que realizó a Panamá entre el 13 y 14 de marzo. Hasta la actualidad, según el Ministerio de Salud, Nicaragua reporta 11 casos positivos de COVID-19, con un saldo de 3 fallecidos y otras 2 personas dadas de alta. Las cifras del coronavirus en el mundo separan ya más de 2.700 millones de casos y al menos 190.000 han muerto. Entre los 185 países que han registrado de manera oficial sufrir el COVID-19. Cada día que pasa, los casos de coronavirus van en aumento. Por lo tanto, es recomendable acatar las medidas preventivas brindadas por las organizaciones mundiales de la salud, con el lavado constante de manos con agua y jabón y uso de mascarillas. Evitar las aglomeraciones, entre otros. La prevención y propagación del virus está en nuestras manos. Thank you.
para Impacto Financiero les informó Ana Sequeira.